A Formentera, el sacerdot Fernando Jesús Bayón està nomenat nou rector de l'illa. El nou bisbe de les Pitiuses, Vicent Ribas, ha oficiat la missa en la qual Bayón ha pres possessió del càrrec. Acompanyat per l'anterior rector, Miguel Ángel Riera, aquest jove cura de 24 anys arriba a Formentera després que fos ordenat sacerdot el passat mes d'octubre. Amb 24 anys, Fernando Jesús Bayón arriba a Formentera per a prendre possessió del seu nou càrrec i té clar el que li agradaria. Seguir llevando a la gente, como ha hecho don Miguel Ángel, a Cristo, ¿no? Que vean a Cristo en mí, que vean a Dios en mi ministerio. Vicent Ribas, nou bisbe de les Pitiuses, i Miguel Ángel Riera, l'anterior rector de l'illa, l'acompanyen en aquest gran dia i l'aconsellen. El consejo que me puede llevar más grande es tratar a la gente con un cariño extremo, ¿no? Como hizo Cristo. Y es lo que ha hecho Miguel Ángel aquí en Formentera. Nando, com li agrada que li diguin, aviat ha notat l'afecte de la gent. La gente sencilla y humilde que te abre las puertas de su casa con todo lo que tienen, ¿no? Y al final para mí eso es un gran regalo. Aquest jove eivissenc és molt conscient que comença una nova etapa i l'afronta amb la humilitat que transmet. Al final el cambio generacional por tener 30 años menos no creo que sea lo ideal, ¿no? Al final somos lo mismo, somos sacerdotes, lo que él con más experiencia y yo siendo novato. Ens compta quines van ser les paraules que li va transmetre el nou bisbe de les Pitiuses. Al fin y al cabo, don Vicente me pidió, yo quiero hacerme presente como obispo, como pastor, en Formentera, y necesito tu ayuda. Ayuda que ell vol donar al poble formenterer. Des d'avui s'ha convertit en el nou rector de l'illa.